Seguimos actividades de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en esta ocasión con las mesas redondas virtuales, en la que vamos a hablar sobre qué reforma electoral necesitamos. El primer gran paradigma de reforma electoral contemporánea fue la de 1977, en la que se creó, entre otras cosas, el antecedente directo de los medios de impugnación en materia electoral y que consolidó el primer paso en la transición de un sistema de calificación de las elecciones exclusivamente político a uno mixto en el que los órganos judiciales tenían alguna participación. En 1987 se crea el primer tribunal electoral denominado Tribunal de lo Contencioso Electoral, que para sorpresa de todos los jóvenes de hoy, era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Pero la función de organización de las elecciones no se depositaría en un órgano autónomo, el Instituto Federal Electoral, sino hasta la reforma de 1990, año en el que además se creó el Tribunal Federal Electoral, que fue un órgano judicial cuya función no desapareció a los colegios electorales que siguieron calificando la validez de las elecciones. Si bien hubo otras reformas electorales que pudieran mencionarse, la siguiente reforma electoral trascendente fue la de 1996, en la que el Tribunal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación, desaparecen los colegios electorales y se crea el Sistema Integral de Medios de Impugnación en la materia, que además permitía por primera vez el control de constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales. La reforma de 2007 reconoció la facultad al Tribunal Electoral de inaplicar normas inconstitucionales en el caso concreto y en el año 2014 se creó la sala especializada, se replanteó el sistema de fiscalización de los partidos políticos y en una distribución de competencias a ratos confusa se transformó al organizador de las elecciones en un Instituto Nacional Electoral. En este país, como vemos, siempre ha habido reformas electorales. Eso nos permite prever que quizás, si bien este año y el que viene no haya una reforma electoral, puede que las haya en el año 2022, una vez que termine el posible o los posibles supuestos de proceso, de procesos de revocación de mandato, que por cierto apenas se establecieron constitucionalmente el año pasado. Conviene, por tanto, que desde la academia y desde las instituciones electorales comencemos a plantearnos y a discutir qué reforma electoral necesita hoy México, hoy o mañana o cuando llegue, porque llegará, de eso nadie tiene dudas. Y por eso hoy tenemos en esta mesa a nuestros invitados e invitadas que van a plantear ese tema de qué reforma electoral se podría incorporar en México, acompañándonos para ello la maestra Dania Paola Ravel Cuevas. Hola, maestra Dania. Ella actualmente es consejera del Instituto Nacional Electoral, pero además ha sido consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nos acompaña también el doctor Raúl Ávila Ortiz. Buenas tardes, doctor. El doctor Raúl Ávila Ortiz es asesor en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se ha desempeñado durante 35 años como profesor, investigador y servidor público en diversas instituciones. Nos acompaña también en esta mesa el doctor Jaime Cárdenas Gracia, a quien saludamos afectuosamente. El doctor Jaime Cárdenas es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y de la Ciudad de México. Además, fungió como consejero electoral del Instituto Nacional Electoral.
También nos acompaña el maestro Arturo Espinosa Silis, a quien también saludamos afectuosamente. El maestro es director de estrategia electoral, consultor en diversos temas nacionales y electorales, y ha participado como observador electoral de la Organización de Estados Americanos. Les damos la bienvenida a todos y a todas nuestras participantes de esta mesa. Les menciono brevemente que contarán con 15 minutos para poder hacer su intervención. Al finalizar la intervención de todos los participantes, abriremos un breve periodo para que los asistentes, quienes nos siguen a través de las páginas sociales de la Escuela Judicial o de nuestro canal en YouTube, puedan participar haciéndonos preguntas. Estas preguntas las pueden hacer llegar a las páginas de Twitter y Facebook de la Escuela Judicial Electoral. En Twitter nos encuentran en la dirección @tepjf-eje, y una vez que podamos finalizar el periodo de preguntas y respuestas, volverán a tener la palabra por 5 minutos para que puedan expresar sus conclusiones. Dicho lo anterior, dejo el uso de la voz a la maestra Dania Paola Ravel. Muchas gracias, maestra, y bienvenida. Muchísimas gracias, Wendy. Muy buenas tardes a todos los ponentes que nos acompañan. La verdad es que la pregunta en sí es provocadora. ¿Qué reforma electoral necesitamos? Porque da por sentado, desde mi perspectiva, que necesitamos una reforma electoral. Y yo creo que antes de preguntarnos eso, tenemos que reflexionar sobre si es necesaria una reforma electoral. Cada proceso electoral conlleva enseñanzas. En cada proceso electoral podemos advertir algunas cuestiones susceptibles de perfeccionarse. Adicionalmente, el legislador no puede prever todos los escenarios, ni en materia electoral ni en ninguna otra materia, y mucho menos en situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que a pesar de esta realidad, lo que sí para mí es muy claro es que podemos afrontar de manera adecuada las elecciones de 2021 con las normas electorales que tenemos ahora. Yo no advierto, más allá de que tengamos el tiempo encima si se quisiera hacer una modificación, yo no advierto que exista una cuestión grave en este momento que se tuviera que solventar antes de que hubiera un proceso electoral. Ahora, yo no veo, por ejemplo, ese contexto político-social que muchas veces ha determinado modificaciones electorales de gran envergadura, ¿no? Como en 1963, para que la oposición pudiera tener una voz y para que sus exigencias tuvieran un cauce institucional, o en 1990, cuando se requería que tuviéramos un órgano con un cuerpo especializado en materia electoral y en hacer elecciones, o cuando en 1993 que nos cayó el 20 de que si queríamos mantener la equidad en las contiendas, pues era indispensable que viéramos el origen de los recursos, que diéramos seguimiento a esto y que hiciéramos, por ende, una fiscalización desde en ese momento el IFE, o en 1996, cuando se advirtió también que era fundamental para generar confianza en la ciudadanía que no tuviera más injerencia en la organización de las elecciones el Ejecutivo Federal, o qué decir de 2007, cuando veníamos de un proceso electoral que había dejado un contexto político bastante crispado, bastante complicado, y que nos había hecho conscientes de que otro elemento fundamental de la equidad en las contiendas era garantizar que todos los partidos políticos tuvieran acceso a radio y televisión. ¿Qué era lo que pasaba antes? Pues había estudios de Fundar, por ejemplo, que decían que los concesionarios les daban costos diferenciados a los partidos políticos de los spots en radio y televisión. Había partidos políticos como el PRD que decían que no importaba lo que ofrecieran pagar por un spot, simplemente no les querían dar ningún espacio. Entonces, así surge el modelo de comunicación política que tenemos ahora, pero también ahí nos hicimos conscientes de que había algunos factores externos con un alto poder adquisitivo que querían incidir en las elecciones y que, por lo tanto, compraban tiempos en radio y televisión para
difundir spots a favor o en contra de un partido político o candidato. Entonces, de la mano de este modelo de comunicación surgen también mecanismos para sancionar los incumplimientos a estas obligaciones, o de 2014, donde había un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas para estandarizar el nivel de las elecciones locales al nivel de las elecciones nacionales. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que plantear es, si queremos hacer una reforma, ¿cuál es la problemática que nosotros estamos detectando y cuál es el objetivo? ¿A dónde queremos llegar haciendo una reforma? Ahora, yo tengo la fortuna de que puedo hablar de algunas cuestiones, pues a partir del trabajo cotidiano en el Instituto Nacional Electoral. Creo que eso, pues además con las personas que nos acompañan en la mesa, pues va a complementar las visiones. Estoy convencida que a veces también tomando un poco de distancia de algunos temas, se puede ver el panorama completo, pero también para hacer un diagnóstico muy puntual, pues es fundamental estar desde dentro y poder ver algunas cuestiones específicas que pudieran ser susceptibles de perfeccionarse. Ahora, primero pienso en el Servicio Profesional Electoral Nacional. ¿A dónde queremos llevar este servicio profesional? ¿En qué queremos convertirnos? ¿Qué esperamos de él? Actualmente tenemos 2,655 miembros del servicio profesional, considerando el sistema INE y el sistema OPLE, pero hay un tema que llama la atención. Dentro de los requisitos para ser consejero electoral o consejera electoral, tanto los organismos públicos locales electorales como el Instituto Nacional Electoral, pues se dice como una restricción no haber sido o no ser miembro del Servicio Profesional Electoral. Ya hay algunos pronunciamientos por parte de la Sala Superior con relación a esto, tanto desde el ámbito local, me refiero para consejeros, consejeras de OPLES, como para el ámbito nacional, para consejeros o consejeras del Instituto Nacional Electoral. Recientemente, en la convocatoria que tenemos en curso, hubo un pronunciamiento por parte de la Sala Superior. En términos generales, lo que ha dicho la Sala Superior es que este requisito no tiene sustento, es ilegítimo porque no tiene un sustento constitucional y que por lo tanto es una restricción que resulta desproporcionada e inconstitucional. Y es aquí donde me parece que nos tenemos que preguntar a dónde queremos llevar el Servicio Profesional Electoral Nacional, en qué queremos convertirlo. Queremos que sea un órgano técnico especializado, lleno de profesionistas, que están totalmente familiarizados con las cuestiones más operativas y técnicas de un proceso electoral y que además quizá el tope de sus aspiraciones profesionales al interior del propio instituto se tiene que ser la figura de vocal ejecutivo local y que quizá para abstraerlo de algún interés político, pues entonces tendría que no permitírsele tener unas aspiraciones políticas o unas aspiraciones de crecimiento profesional más allá del de ser delegado en alguna entidad federativa, o queremos que el servicio profesional sea un semillero de técnicos que va a alimentar a los consejos generales de los organismos públicos locales electorales o al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Si queremos lo primero, pues entonces esta restricción tendría que tener un rango constitucional. Si queremos lo segundo, tenemos que eliminar esta restricción de la legislación. Ahora, creo que también nos tenemos que detener en el tema de capacitación y organización electoral. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Lo que dice la ley es que cuando hay cómputos, escrutinio y cómputos, en las elecciones locales en casilla única, tienen que hacerse de manera simultánea con los federales. Siguiendo esta regla, lo que nosotros estimamos en las elecciones de 2018 es que a partir de la 1 de la mañana del 2 de julio se iban a comenzar a hacer los traslados de los paquetes electorales a las respectivas sedes. ¿Qué fue lo que ocurrió finalmente en el 2018? Lo que vimos fue que a las 3 de la mañana, o poquito antes de las 3 de la mañana del 2 de julio, se habían recibido el 65% de los paquetes federales y el 64% de los paquetes locales. Y lo que quiero evidenciar con esto es la jornada excesiva que tienen que desempeñar
las y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Empiezan su trabajo a las 7:30 de la mañana con la instalación de la casilla, tienen que estar recibiendo la votación hasta las 6 de la tarde y después de esto empiezan pues un trabajo complejo de escrutinio y cómputo, que pues para ese momento seguramente ya tienen cierto cansancio físico, ¿no? Y bueno, y empiezan este trabajo de clasificación de los votos que puede ser bastante difícil, sobre todo cuando estamos hablando de coaliciones, cuando existen candidaturas comunes. Un ejemplo emblemático de esto lo tuvimos en 2017 en unas elecciones locales en Coahuila, cuando había una coalición que tenía 7 partidos políticos y entonces se podían dar 120 posibles combinaciones. Por todo esto, yo creo que deberíamos de replantearnos el actual modelo de mesa directiva de casilla única, principalmente en el tema de escrutinio y cómputo. Creo que una posible salida para eficientar estas cuestiones sería el modelo de voto electrónico. Sin embargo, es algo que se tiene que prever en la ley y se tiene que ver cómo se van a ir introduciendo estas nuevas tecnologías de manera paulatina. Actualmente, en la ley que tenemos, no se establece la posibilidad de tener un voto electrónico vinculante en territorio nacional. Entonces, por eso sería necesario hacer esta modificación. Ahora, la reforma constitucional legal también de 2014, pues nos trajo nuevas atribuciones al Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, la remoción y la designación de consejeros y consejeras de organismos públicos locales electorales. Un tema muy puntual que está ahí el pendiente tiene que ver con el hecho de que las y los consejeros del INE únicamente tenemos la posibilidad de hacer la remoción de consejeros y consejeras de organismos públicos locales electorales y desde luego esto nada más se va a actualizar cuando exista una causa grave que va a estar expresamente prevista en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, el punto aquí es qué es lo que ocurre cuando a lo mejor se puede advertir una conducta que no amerite la remoción de la persona, pero que sí debería de ser sancionada. En 2017, antes de que yo llegara al Instituto Nacional Electoral, pues si trató de hacer una modificación al reglamento de designación y remoción de consejeros y consejeras de organismos públicos locales electorales para establecer un catálogo de sanciones previas a la sanción de remoción. Desde luego esto fue revocado por la Sala Superior porque no tenía un sustento legal. Esa reglamentación estaba yendo más allá de lo que permitía la legislación. Sin embargo, creo que podría ser una solución para esta problemática de cuando se advierten algunas conductas irregulares, pero no con la entidad suficiente como para remover a un consejero o consejera, que en la legislación se previera esta posibilidad de tener este catálogo. Ahora, también hablando del tema de la designación de consejeros y consejeras de organismos públicos locales electorales, hay que decir que el INE ha erogado un monto considerable de recursos públicos en los procedimientos de designación de consejeros y consejeras de los OPLES. Entonces, desde 2014 se han llevado 12 concursos, eso ha implicado una inversión de 50 millones de pesos y quizá lo más preocupante es que nosotros hemos buscado algunas formas de generar ahorros en estos concursos. Por ejemplo, si por alguna cuestión extraordinaria un consejero o una consejera renuncia en un organismo público local electoral o a lo mejor hay un fallecimiento, algo que genere ahí una vacante, pero tenemos ese mismo año programado hacer un concurso porque van a terminar su periodo de designación algunos otros consejeros o consejeras, lo que buscamos es esperar la designación del primer caso para juntarlo con el segundo y entonces todo desahogarlo en un solo procedimiento y con esto ahorrar recursos. Sin embargo, la Sala Superior lo que nos ha dicho es que no podemos hacer esto. Una solución a esta problemática es tener una lista de reserva como se tiene para el Servicio Profesional Electoral Nacional. Esta quizá podría tener una vigencia de 4 años, considerando que lo que marca la normativa es que si la ausencia de algún consejero o consejera de OPLE se da durante los primeros 4 años de su gestión, pues entonces la designación para cubrir esa vacante será únicamente por el periodo de nombramiento que le faltaba
para terminar a esa persona. Entonces, creo que esa puede ser una solución, desde luego supeditado a que en el momento en que nosotros hagamos la designación, volvamos a hacer la revisión del cumplimiento de los requisitos de la persona que va a ocupar esa vacante. Esto es importante, me parece que no es algo menor, sobre todo si consideramos circunstancias como la que nos pasó el año pasado, donde de manera extraordinaria tuvimos 14 renuncias porque muchos consejeros o consejeras fueron designados para ser magistrados en tribunales electorales locales. Un tema que me parece fundamental, y yo creo que eso sería lo más importante de una posible modificación, tiene que ver con la igualdad de género. Recientemente se han tenido muchos logros en esta materia. Destaco los dos más recientes. El primero, pues, fue que el 6 de junio del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a distintos artículos de la Constitución para establecer el principio de paridad de género. Y el último, más reciente, es que el pasado 18 de marzo se aprobó modificaciones a distintas normativas, entre ellas la LEGIPE y la Ley General de Partidos Políticos, para establecer el tipo de violencia política contra las mujeres por razón de género, entre otras cosas. Eso se acaba de publicar apenas el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación. Pero a pesar de estas buenas noticias, yo creo que nos falta todavía mucho trabajo por hacer y tenemos algunos retos pendientes. Para mí, el principal tiene que ver con las titularidades de los poderes ejecutivos estatales. Es un ámbito en donde parece que todavía no se garantiza el acceso de las mujeres, no hay ningún procedimiento para su postulación y tampoco advierto yo una voluntad política por parte de los partidos políticos para postularlas en esos puestos. Hizo un estudio la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del INE de las elecciones 2015 a 2019, se han tenido 222 candidaturas para esos cargos. De esas, únicamente 39 han correspondido a mujeres, el 17%. De las 32 entidades federativas, únicamente 6 han sido gobernadas por mujeres, es decir, el 81% de las entidades federativas no han sido gobernadas por mujeres. Pero más allá de eso, hay que decir que no se ve ni siquiera ese ánimo de postularlas a esos cargos públicos y, por lo tanto, tampoco tiene la ciudadanía la posibilidad de votarlas o no. Pero, adicionalmente, estoy convencida que a partir de la reforma constitucional del 6 de junio se tiene que materializar, se tiene que concretar en una legislación, legalmente se tiene que establecer cómo se va a hacer posible una postulación de mujeres también para estos cargos. Porque lo que señala esa reforma es que debe de haber observancia del principio de paridad de género para la postulación de todos los cargos públicos. Respecto al tema de personas con discapacidad, hay un precepto legal que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo. No es algo novedoso que surgió en alguna reforma electoral reciente o con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es algo que ya venía, lo recuerdo yo, desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se dice algo así como: no se va a permitir el acceso a las casillas a las personas privadas de sus facultades mentales. Eso es algo que han destacado los organismos especializados en la prevención y erradicación de la discriminación como un artículo altamente discriminatorio, contrario al artículo primero constitucional. Más allá de su eliminación, incluso también debemos ya de prever mecanismos para hacer factible el voto de las personas que tengan una discapacidad no visible o no evidente, como puede ser con el acompañamiento de alguna persona de su confianza. También creo, en el tema de igualdad de género, que todos los partidos políticos deberían de tener un organismo de mujeres al interior de los partidos y que además este organismo de mujeres debería tener atribuciones para que fuera a través de este que se ejerza el gasto programado del 3% que tienen que destinar los partidos políticos para la promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Con esto lograríamos no solamente que a lo mejor garantizar que estos recursos se puedan utilizar para la finalidad para la que son entregadas a los partidos políticos, sino por lo menos a lo mejor limitar las posibilidades de que esto
no esté ocurriendo de esa manera. Creo también que este organismo de mujeres de los partidos políticos debería de conocer de las quejas de violencia política contra las mujeres que se ejercen al interior de los partidos políticos. Las mujeres han denunciado que uno de los espacios más hostiles para ellas es el interior de sus propios partidos políticos. Derivado de eso, en 2018, todos los partidos políticos con registro nacional suscribieron un acuerdo en el marco de la campaña de ONU Mujeres He for She para hacer un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres al interior de los partidos políticos. Un año después, para ver cómo iba la implementación de ese protocolo, los resultados no fueron muy halagüeños. Hay que decir que se requiere que un organismo especializado con perspectiva de género sea quien conozca este tipo de denuncias, y por eso me parece que sería una muy buena opción que fuera este organismo de mujeres. Ahora, en materia de quejas, me parece que no podemos dejar de hablar del procedimiento especial sancionado. Un procedimiento que fue concebido para que fuera expedito, pero que poco a poco ha perdido esa naturaleza expedita. Primero, pues empezamos a ver estas diligencias preliminares que se hacen previas a los acuerdos admisorios que han sido avaladas por la Sala Superior, pero que permite que se tarden meses en estas diligencias preliminares y que los plazos no empiecen a correr porque todavía no se ha dictado un acuerdo admisorio. Pero más allá de eso, ahora tenemos una problemática adicional que implica la dilación en la resolución de estos procedimientos especiales sancionadores. Sabemos que tenemos actualmente una autoridad resolutora y una autoridad sustanciadora, la Sala Regional Especializada y el Instituto Nacional Electoral. Entonces, lo que ocurre en muchas ocasiones es que se sustancia el procedimiento en el INE, se manda a la Sala Regional Especializada y determinan que faltan diligencias por realizarse y regresan el expediente para que se hagan nuevas diligencias. Eso redunda en una mayor tardanza en la resolución de los procedimientos especiales sancionadores. Lo ideal, desde luego, es que todo se concentrara en una sola autoridad, pero ya pasamos por el camino en donde era el propio instituto el que sustanciaba y resolvía los procedimientos especiales sancionadores. Ese camino no gustó porque había muchas razones, pero quizá una de las principales era que muchas veces se utilizaban los procedimientos especiales sancionadores como una estrategia política para que esto tuviera mayor impacto las diferencias que tenían entre ellos los partidos políticos al discutirse en una sesión pública en Consejo General con una amplia cobertura de los medios de comunicación, sobre todo en el marco de un proceso electoral. Entonces, y además, bueno, eso implicaba que el INE estuviera sesionando, el Consejo General estuviera sesionando, pues, a veces hasta dos veces por semana y con sesiones interminables porque, pues, estaban ahí sentadas las partes involucradas en el procedimiento. Entonces, por eso se hace esta división de los trabajos entre la sustanciación y la resolución. Pero ahora tenemos esta otra problemática. Creo que lo primero que tendríamos que plantearnos es que las medidas cautelares fueran también dictadas por la Sala Regional Especializada. Si bien es cierto, nosotros tenemos los insumos necesarios para dictar una medida cautelar en el tema de radio y televisión, pues eso los puede remitir por un correo electrónico el director ejecutivo de Prorrogativas y Partidos Políticos, como lo hace ahora con la Comisión de Quejas a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, tanto a nosotros o con la misma facilidad se podría remitir a la Sala Regional Especializada. Ahora, quizá no sea factible que la Sala Regional Especializada hiciera la sustanciación por una cuestión material, que no tiene la estructura para poder realizar esta investigación y que, pues, a lo mejor no tiene estos recursos humanos necesarios para poderlo hacer. Pero una posible solución sería un sistema que ya se tiene actualmente, que es el Sistema Informático de Procedimientos Especiales Sancionadores, en donde la Sala Regional Especializada le va dando seguimiento a los procedimientos que está sustanciando la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que es lo que sí tendría que pasar, que debería de haber la obligación legal de que ese sistema exista, que ese sistema se actualice por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y que ahí haya la posibilidad de que al ir haciendo la revisión la Sala Regional Especializada pueda sugerir qué diligencias se tienen que hacer
para evitar estos reenvíos, estos regresos y con eso poder darle más agilidad a este tipo de procedimientos. En el tema de fiscalización, pues sabemos que el INE hace el monitoreo de espectaculares, de inserciones pagadas en prensa, de redes sociales, pero algo recurrente es que se les suele olvidar a los partidos políticos hacernos los reportes de este tipo de gastos. Generalmente, las sanciones más altas que imponemos en materia de fiscalización tienen que ver con este tópico. Una manera de poder solventar esta problemática sería que los proveedores que tienen estas contrataciones con los partidos políticos nos pudieran hacer el reporte de manera directa e inmediata para que con esto pues nosotros tuviéramos un mayor control y evitar este tipo de cuestiones. En fin, en conclusión, a mí me parece que hay muchas cuestiones puntuales que revisar, que modificar. No veo yo en este momento la necesidad de hacer una reforma electoral de gran envergadura, pero sí algunas cuestiones que deberíamos nosotros de perfeccionar en nuestro sistema. Con eso concluiría. Muchas gracias, consejera. Nos ha hecho una muy sintética exposición sobre qué ejes debería seguir una reforma electoral. Nos habla que primero se debería plantear el problema sobre el que se quiere incidir y en segundo lugar el objetivo que se pretende alcanzar con la misma. La consejera nos ha planteado una serie de temas puntuales que se podrían trabajar, entre ellos a dónde llevar el servicio profesional electoral, el actual modelo de mesa de casilla única, la implantación de un modelo de voto electrónico, lo relacionado con la regulación legal del régimen de sanciones de las y los consejeros de los organismos públicos electorales, la efectividad de paridad de género o del derecho del voto de las personas con discapacidad o el funcionamiento del procedimiento especial sancionador. Son temas desde luego relevantes que la consejera ha planteado brillantemente y sobre los que quizás se tendrá que trabajar puntualmente en algunas posibles reformas electorales. Dicho lo anterior, cedo la palabra hasta por 15 minutos al doctor Raúl Ávila Ortiz. A ver, muchas gracias, Wendy. Muy buenas tardes a los compañeros y compañeras de esta mesa, a quienes nos están escuchando. Desde luego, reconocimiento a la Escuela Judicial Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidente, magistrados, directora de la escuela, por estos ejercicios que están promoviendo en este tiempo de emergencia sanitaria. Solidaridad para todos. Yo quisiera utilizar mi tiempo para hacer algunas reflexiones breves. La primera es que una reforma electoral siempre será necesaria en un estado constitucional democrático, pues precisamente para fortalecer la democracia constitucional, no para debilitarla. A ello agregaría que, en efecto, en México esto ha ocurrido. Lamentablemente, cuando ha habido crisis de amargura, ¿no?, crisis de depresión, como ya lo mencionó la consejera, en cada ciclo electoral en que tuvimos un problema de falta de libertad o autenticidad en las elecciones, entonces sobrevino una reforma electoral. Creo que estamos excepcionalmente en el caso de que la crisis que podemos afrontar para una próxima reforma electoral, en todo caso, es una crisis de éxito, porque el éxito también, como la felicidad, suele desestabilizar a los países como a las personas. En este caso, fuimos muy exitosos en 2018, se cumplió la promesa a las corrientes políticas de izquierda de acceder al poder, la presidencia de la República, esa promesa que duró más de 50 años en cumplirse, pero finalmente ocurrió. Entonces, es importante tener en mente ese contexto histórico presente y para el futuro previsible, y advertir que lo que tenemos en todo caso es que cumplir con los postulados, los principios que están consagrados en la Constitución. Tenemos que hacer que las elecciones sean más libres, sean más auténticas y desde luego que sigan siendo periódicas. Tenemos que
fortalecer, vigorizar los principios electorales que están en el artículo 41 para organizar las elecciones y resolver sus conflictos, y me parece que eso también es muy claro. Ahora, lo estamos haciendo. Quiero advertir que en los últimos 2 años simplemente hemos procesado, algunas están en camino de cumplirse, reformas constitucionales y a la legislación secundaria en materia electoral que son muy importantes y que responden al contexto. Es decir, en el año 2019 se consagró en el artículo 19 de la Constitución la prisión preventiva oficiosa en materia de delitos electorales. Es una reforma muy importante que va a tener un impacto en los procesos electorales por venir. Desde luego, ya lo mencionaba Dania, la paridad total en junio del año pasado a nivel de la Constitución, y ahora el reto será completar esa legislación en todos los estados y, de la República, en la Ciudad de México, para que se pueda completar el sistema, para que tenga plenitud y pueda ser más efectiva. Tenemos, desde luego, la legislación que entró ayer, o sea, fue publicada ya en el Diario Oficial, ha entrado en vigor en materia de violencia política de género. Advierto que para la justicia electoral es muy importante. Este es el sentido de una reforma que me parece virtuosa, que fortalece la democracia, en este caso la democracia inclusiva, porque ahora las mujeres, los partidos políticos, en la competencia política, podrán acudir precisamente por la vía del procedimiento especial sancionador, primero a la unidad técnica de lo contencioso del INE y después a la sala regional especializada del tribunal para hacer valer sus derechos políticos en razón de género y evitar la violencia política y de eventualmente sancionarla. Esto me parece que es muy importante. Se ha abierto el juicio para la protección de los derechos político-electorales para precisamente hacer proceder lo que llamamos el amparo electoral en razón de violencia de género contra las mujeres. Entonces, esto me parece que debe ser subrayado. Otra que está en curso y a la cual se refirió el presidente de la República hoy en su conferencia en la mañana, es la revocación del mandato presidencial. Me parece que es también relevante tener en cuenta que en el futuro también será para el caso de los gobernadores, en donde pues está la discusión de que si se debe hacer o no el primer trimestre del 2022, a primer ejercicio de revocación del mandato, en el caso de la figura presidencial, o si, como lo planteó él en la mañana, se debe hacer en junio del 2021 para abatir costos y fortalecer el tema del principio de austeridad. Está junto con eso la reforma en materia de consultas populares, que también es sumamente importante porque incentiva la participación ciudadana y porque permite finalmente ponerle un marco jurídico a lo que hemos venido viendo, que han sido consultas relativamente o bastante informales, que han carecido de las garantías suficientes y que, sin embargo, pueden ser entendidas como un ejercicio ciudadano también muy respetable. Ahora, dicho eso, son 5 reformas que o se han consumado o están en curso. Quiero, en el tiempo que me queda, lo más rápido, breve y sustancial que me sea posible, hacer referencia a que en esta legislatura, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados Federal, se han presentado un buen número de iniciativas de reforma en materia electoral. Hice una pequeña investigación y he recogido que 2018 y 2019, finales de 2018 y todo 2019, en el Senado se presentaron 45 iniciativas de reforma en materia electoral. Y en la Cámara de Diputados, la Comisión Especial para la Reforma Electoral y del Estado, digamos, recabó y se presentaron en ese contexto 86 iniciativas. Esas 86 iniciativas en la Cámara de Diputados y las 45 del Senado se pueden clasificar en 15 rubros. Así los clasifica la Cámara de Diputados, la comisión correspondiente. Yo me he permitido hacer un ejercicio y reducirlas simplemente a 7 u 8. Un rubro muy claro es el de los organismos electorales. Hay quien, como sabemos, ha planteado
que se elimine a los OPLES, que se reduzcan sus funciones, que se amplíen sus funciones, o bien que se devuelva más facultades a las entidades federativas en la materia, que se agraven los requisitos para integrar a los OPLES, que se fusionen áreas del Instituto Nacional Electoral para efecto de que se apoye el principio de austeridad. Y yo agregaría que, por ejemplo, hace falta que se le otorgue al INE, a la FEDE, incluso la Fiscalía y también al Tribunal Electoral, la facultad para iniciar leyes en la materia, algo que ha estado mucho tiempo en las agendas académicas y de algunos partidos. Me parece que, por ejemplo, incluso en el caso, cito, el caso de Costa Rica, el Tribunal Electoral Costarricense, que es uno de los más prestigiados de América Latina, junto con el mexicano o el uruguayo, tienen una facultad muy importante, consistente en dar una opinión que es vinculante en el caso de cuando se llevan a cabo reformas electorales, se les recaba su opinión en un marco de mucho respeto entre poderes. Luego está el tema de los partidos, en donde sobre todo los tópicos son fortalecer la paridad, aplicarla y que, creo que eso, fundamentalmente el manejo de sus recursos, la fiscalización de los recursos de los partidos. El tercer tema que he notado es la integración de los poderes. Básicamente, estamos hablando del Congreso, en donde hay propuestas desde para eliminar la representación proporcional en las dos cámaras hasta para reducirla y equilibrarla en número de la integración de diputados, 200 por mayoría relativa, 200 de representación proporcional. Hay una propuesta, una iniciativa para hacer un diputado de primera minoría y eliminar la representación proporcional. Yo creo que cada una de estas tiene que ser motivo de un estudio muy cuidadoso, porque mover la ingeniería constitucional y electoral es bastante delicado y complejo, como lo sabemos. También está la propuesta de la segunda vuelta para las elecciones presidencial y para las demás. Recuerdo que en México ya tuvimos esta segunda vuelta en algunas entidades federativas. En San Luis Potosí, recuerdo hace años que no prosperó por el bajísimo nivel de participación en la segunda vuelta a nivel, en el ámbito de los presidentes municipales, y por lo tanto fue eliminada. Hay otro tema de participación ciudadana, tanto por el lado de la democracia participativa, revocación de mandato, consultas populares, como pues también me parece esta iniciativa importantísima, compañeras, compañeros y quienes nos están escuchando, hay una iniciativa para que en el INE y en los partidos políticos se establezca una plataforma virtual en la que consten todos los compromisos de campaña de los candidatos, y desde luego se les dé un seguimiento, y eventualmente puede haber algún tipo de extrañamiento, o no quisiera decir de sanción, para quienes no cumplan razonablemente y justificadamente con esas promesas. Eso me parece muy importante. El voto electrónico o remoto también es parte del incentivo a la participación ciudadana en condiciones propicias. Luego está un tema muy amplio, que es el de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, candidatos independientes, personas con discapacidad. Está el tema de los pueblos y comunidades indígenas, sus integrantes, muy importante por el criterio precedente que sentó el Tribunal Sala Superior en el caso de Sinaloa, de que los pueblos y comunidades indígenas deben tener un representante ante el ayuntamiento, la cabecera municipal, cosa que, por ejemplo, en Tlaxcala se perdió y no hace mucho tiempo, y que en lugar de avanzar, pues parece que ha habido un retroceso en la materia. Y entre otros, ¿verdad? Está el tema de las personas privadas de su libertad sin sentencia, por el tema del principio de inocencia, que debían tener derecho a votar, el voto domiciliado o domiciliario, acercar la urna a personas con alguna discapacidad física, por supuesto el tema de género, ya lo mencionamos y creo que es de los que más estamos avanzando en esas reformas, terminaría con el tema del financiamiento, que es crucial, es muy importante, ya sea que se elimine el financiamiento privado como se ha propuesto en algunos casos,
o que se equilibre el público y el privado, pero en todo caso que haya un sistema de transparencia y de rendición de cuentas que sea pues muy 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 eficaz, que el Sistema Nacional Anticorrupción esté integrado también por la Unidad de Inteligencia Financiera y por supuesto por la Fiscalía especializada en delitos electorales. Y con lo que sigue, ahora sí concluyo. Creo que no hay peor reforma que la reforma incompleta. Entonces nos debe los poderes políticos, la ley reglamentaria, el artículo 134, ha hecho un gran trabajo el INE, un gran trabajo el Tribunal Electoral para, digamos, desarrollar administrativo y jurisprudencialmente las normas que permitan fortalecer la imparcialidad y el no uso de recursos públicos y la propaganda no personalizada de los funcionarios. Creo que ahí también hay un área de oportunidad que es importante para fortalecer la democracia mexicana. Y en el caso de la justicia electoral, pues ya sabemos, jurídicas de la UNAM, el propio tribunal ha participado en ejercicios para, digamos, renovar, reestructurar, fortalecer la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que es de 1996, que ha obligado a la Sala Superior, al Tribunal Electoral, a tener que desarrollar jurisprudencialmente una serie de medios impugnativos que no están en la ley y que, sin embargo, pues funcionan, porque si no estuvieran, pues entonces podría denegarse justicia. La simplificación de estos procedimientos de justicia electoral, el juicio en línea que ha propuesto el presidente del Tribunal Electoral y que seguramente seguirá avanzando en el propósito de que pueda instrumentarse más adelante, justo en una contingencia como esta, pues se ha puesto sobre la mesa la importancia de los ejercicios virtuales. Entonces, esa serían un resumen muy apretado de los temas, las iniciativas y algunas propuestas, no iniciativas, que están sobre la mesa y que creo que fortalecerían la democracia constitucional en el entendido de que lo que necesitamos es cumplir con el propósito del artículo 3 y el artículo 25 de la Constitución vigentes desde hace tiempo, ¿no? El artículo 3 desde 1945, artículo 25, Rectoría del Estado desde 1983, por lo menos, que es toda la educación, toda la economía, toda la acción de la sociedad y del Estado deben estar supraordenadas, dirigidas, subordinadas, orientadas al mejoramiento constante económico, político, social, cultural de la población. En este caso, pues de la democracia como un régimen político y la democracia como un régimen de vida. Con eso concluiría agradeciendo nuevamente esta oportunidad de compartir algunas ideas. Muchas gracias, doctor Raúl Ávila. Como hemos podido apreciar, el doctor ha hecho un interesante recorrido sobre el número de iniciativas de reforma electoral que se han presentado ante las cámaras en esta legislatura y que ha agrupado en diferentes rubros, entre ellas relacionadas con los organismos electorales, los recursos de los partidos, con la integración de los poderes, con el financiamiento público y la necesidad de la transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, el doctor ha destacado la trascendencia que han tenido algunas de las últimas reformas electorales, entre ellas la reforma en materia de violencia política de género, que precisamente ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer. Y ha entrado en vigencia y que va a tener un gran impacto en la construcción de la democracia inclusiva. Ha destacado el doctor Ávila que todas estas iniciativas, propuestas o las reformas electorales deben tener como principio y como objetivo el fortalecimiento del régimen democrático. Y dicho lo anterior, cedo la palabra, el uso de la palabra hasta por 15 minutos al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, espero que me escuchen. Estoy muy agradecido por esta invitación del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Igualmente, muy contento de estar con los demás miembros de esta mesa. Me complace estar con ellos, escuchar puntos de vista tan interesantes.
Quiero exponer en tres partes o desarrollar en tres partes mi comentario. El primero, me parece oportuno decirlo, es que hemos entendido las reformas electorales en México en los últimos años desde una perspectiva exclusivamente de democracia representativa. En los próximos años, si hay reformas electorales nuevas, tenemos que entender la reforma política, ya no serán reformas electorales solamente, sino reformas políticas desde una perspectiva más amplia, una perspectiva que tome en cuenta otras modalidades de democracia, como las modalidades de democracia directa, participativa, deliberativa, comunitaria. No podemos estar solamente refiriéndonos para plantear reformas políticas en el futuro desde el plano estricto que hemos contemplado hasta este momento, que es el electoral. Otro comentario también muy interesante, o creo que es interesante, tiene que ver con la emergencia y los hechos que está provocando la pandemia del coronavirus. Es un lugar común ya decir en estos días que México y el mundo no serán iguales después de la pandemia, y desde luego esto va a tener un impacto muy importante en el quehacer de las instituciones político-electorales, de las instituciones en general, pero desde luego en las instituciones político-electorales. Yo avizoro que en los próximos años, en los próximos meses, habrá nuevas formas de organización, por ejemplo, económica, o formas de organización económica que antes existían, pero que van a ser más importantes en el futuro. Me refiero, por ejemplo, a formas de organización basadas en las cooperativas, basadas en la cogestión de empresarios trabajadores, para que vuelva a producir o vuelva a desarrollarse la economía. En este tipo de nuevas formas de organización económica, o formas antiguas de organización económica que sean recuperadas, como en el tema de las cooperativas o de la cogestión, seguramente va a haber disputas de poder que serán de alguna manera pues conocidas por lo que hoy llamamos autoridades electorales de nuestro país. Imaginemos, por ejemplo, una disputa de poder al interior de una cooperativa o una disputa de poder entre empresarios y trabajadores que están vinculados en una organización económica empresarial basada en esquemas de cogestión económica. Y también, desde luego, lo que atañe a la democracia, a la llamada democracia social. Me refiero, por ejemplo, a la reforma en materia laboral que pues está entrando en vigor, por lo menos a nivel constitucional y próximamente a nivel legal, en donde pues ya se demanda la democracia interna en sindicatos, y ahí habrá competencia de las autoridades electorales para conocer de los conflictos intersindicales, por parte tanto esos conflictos, conocerlos el INE y desde luego el Tribunal Electoral. Entonces, esta es una dimensión que creo debemos ir contemplando, la dimensión no solamente político-electoral, sino la dimensión económica de la democracia y la dimensión social de la democracia. Y luego, retomando lo que se decía al inicio de las intervenciones, creo que es muy importante que distingamos los dos planos para prever si habrá o no reformas electorales. Es decir, el plano de del contexto político, de la coyuntura política, y el plano prescriptivo, ideal, de la reforma político-electoral o la reforma política que muchos de nosotros vislumbramos. Desde el plano del contexto político, parece que es obvio que de aquí al 2021 no habrá una gran reforma electoral ni política. El gobierno vigente, el gobierno actual, insiste mucho en dos temas. Lo señalaba hace un momento el doctor Ávila, como el presidente hoy en la mañana, en su conferencia mañanera, pues invitó a los partidos de oposición a establecer otra fecha para el procedimiento de revocación de mandato.
señaló que si había tanto inconformidad, si había tanta inconformidad con su gobierno, pues ¿por qué no se adelanta la fecha de la revocación de mandato del año 2022, como está prevista, al 2021 o antes, si hay un acuerdo con los partidos políticos? Entonces, no descarto una posible reforma electoral en materia de revocación o política en materia de revocación de mandato. Y hay otro tema en lo que ha insistido mucho el actual gobierno y distintos legisladores, que es el tema de la disminución del financiamiento público. Entonces, si puede haber alguna reforma electoral, claro, son reformas ambas que he mencionado, la de revocación de mandato y la de reducción del financiamiento público, que dependen pues de los consensos. No creo que el gobierno, a pesar de su mayoría, vaya a intentar realizar una reforma en alguno de estos sentidos, en revocación de mandato o en reducción del financiamiento público, si no existe el consenso con las fuerzas políticas más importantes, al igual que el partido en el gobierno. Entonces, si hay reforma electoral antes del 2021, si es que la hay, si es que existe esa reforma, esa posibilidad de reforma electoral, pues será seguramente sobre estos dos temas o sobre alguno de estos dos temas. O se reduce el financiamiento público por la vía constitucional y legal, o hay nuevas fechas para la celebración del procedimiento de revocación de mandato. Ahora me quiero referir a los temas que considero que son parte, la tercera parte de mi exposición, que sería parte de una reforma ideal, al menos desde mi perspectiva, como la observo. Creo que en esa reforma ideal, como mencioné, va a ser muy interesante fortalecer, como primer punto, voy a hablar de 10 puntos, fortalecer los mecanismos de democracia directa, participativa y deliberativa. Por ejemplo, facilitar los mecanismos de consulta ciudadana, de revocación de mandato, tal vez prever en algún momento en México, no creo que sea esto, que no lo dejemos a una etapa muy posterior, la figura del referéndum para la aprobación de reformas constitucionales o para la aprobación de tratados internacionales. Me parece también que será muy importante en el futuro fortalecer la figura de la iniciativa legislativa ciudadana, estableciendo menores requisitos para que los ciudadanos estén en posibilidad de iniciar o de instar la discusión parlamentaria sobre alguna propuesta legislativa que tengan. En el ámbito de la democracia deliberativa, yo creo que vamos también hacia un esquema en donde pues la mayor parte de las reuniones en las instituciones públicas, por lo menos en órganos colegiados, si no se verifican de manera pública esas reuniones, puedan ser anuladas, pueden ser declaradas inválidas si no existió un procedimiento deliberativo en público. Por ejemplo, yo pienso mucho en la democracia local, a nivel de democracia o vida política en los cabildos, o en el caso de la Ciudad de México, de las alcaldías, en donde muchas veces sesionan los órganos de cabildo o los órganos legislativos locales y federales, las comisiones, por ejemplo, del Congreso, las comisiones de los congresos locales, y sesionan sin que la sesión sea pública y sin que existan ciertos elementos de deliberación. Ahí seguramente para estimular una democracia deliberativa más potente, hay que prever algún tipo de consecuencia jurídica para el caso de que la sesión o la reunión de los funcionarios no se realice respetando esos mínimos de democracia deliberativa y de publicidad en las sesiones. Entonces, yo creo que tenemos que observar como parte de una posible reforma allá en el año 2022 o 2023 los temas de democracia directa, participativa, deliberativa y comunitaria. Por ejemplo, en la democracia comunitaria, recoger todos estos criterios del y jurisprudencia del Tribunal Electoral respecto a pueblos originarios, respecto a pueblos indígenas, y formular una ley electoral para pueblos originarios, o bases o principios de democracia electoral para los pueblos originarios
para los pueblos indígenas, como parte del desarrollo de la democracia comunitaria. En el tema de la integración de los órganos del Estado, de las grandes reglas de la integración, por ejemplo, del sistema electoral, yo creo que a pesar de que existen voces que señalan o que indican que debe desaparecer o debe disminuirse la representación proporcional, yo creo que el futuro no va por ese lado. El futuro irá seguramente por fortalecer la representación proporcional. Y seguramente parte de la discusión en la futura reforma electoral consistirá en establecer en México el sistema electoral mixto. Por ejemplo, que exista el mismo número de diputados de mayoría y de representación proporcional, en lugar de 300 y 200, 250 y 250, tanto a nivel federal como en los congresos locales, también en los cabildos municipales, en fin, y ir hacia un sistema electoral de representación mixta, mitad de uninominales, mitad de representación proporcional, mitad de mayoría, mitad de representación proporcional. Este yo creo que es un tema muy importante. Luego, como hay una crisis muy grande de la democracia representativa en el mundo y en nuestro país, yo creo que que va a haber también una suerte de discusión sobre el regreso del mandato imperativo. Raúl Ávila lo decía, ¿no? Ciudadanos que quieren que las promesas de campaña se vean satisfechas una vez que el gobernante, el presidente, el gobernador, el legislador están en el poder, pues que cumpla con sus compromisos de campaña, que cumpla con su plataforma electoral, lo que ofertó durante la campaña electoral. Y esto significa que habrá una reducción o una limitación a lo que se llama hoy en día pues prohibición del mandato imperativo. En lugar de existir una prohibición del mandato imperativo, seguramente iremos hacia esquemas de mandato imperativo para que el gobernante y el legislador se encuentren vinculados a la voluntad de los ciudadanos. Creo que también será parte, voy a ir más rápido, sé que quedan pocos minutos, seguirá siendo parte de la discusión ya estrictamente electoral el tema tanto de la equidad en la contienda como el tema del voto libre. Y en el tema de la equidad, me parece que sigue existiendo pues una fuerte discusión en nuestro país sobre fenómenos como el de la compra y coacción del voto, que no los hemos erradicado totalmente. El empleo, por ejemplo, por la importancia que tienen en este gobierno federal los programas sociales, el empleo de los programas sociales con fines clientelares electorales. Entonces, no puede haber elecciones equitativas si estos mecanismos persisten, si persiste el mecanismo de la compra y coacción del voto, o persisten mecanismos del empleo de programas sociales con fines electorales. Pues parte de la reforma electoral tenderá o deberá atender estos problemas con mecanismos o con fórmulas de fiscalización concomitante o en tiempo real, como se llama ahora, mucho más estrictas. Yo pienso, por ejemplo, que paralelamente a la reforma electoral, esta reforma electoral debe ir acompañada por una profunda reforma a la Auditoría Superior de la Federación, para que la Auditoría Superior de la Federación pueda fiscalizar, en cooperación, en colaboración con el INE, los recursos gubernamentales, los recursos públicos que son susceptibles de emplearse indebidamente, ilícitamente en los procesos electorales, como el desvío de presupuestos públicos municipales, estatales, federales, o el desvío de los programas sociales a fines electorales, o distintos mecanismos de compra y coacción del voto, pues que son realizados tanto por partidos, pero también por instituciones públicas de los tres niveles de gobierno. Entonces, yo imagino una reforma electoral en donde la Auditoría Superior de la Federación se transforme de una auditoría federal a una auditoría nacional que tenga competencia para fiscalizar en tiempo real, de manera concomitante, los recursos públicos para evitar que esos recursos públicos
programas sociales o otro tipo de recursos públicos puedan utilizarse indebidamente durante los procesos electorales. Ese es un tema que yo creo está ahí presente, como otros temas menores relacionados con él. Por ejemplo, el tema de la propaganda utilitaria. Yo soy de la idea, claro, tal vez esto no sea compartido por los partidos políticos, que la de, propaganda, la llamada propaganda utilitaria, que se ha restringido legislativamente mucho en la última reforma electoral, en las últimas reformas electorales, esta propaganda utilitaria tiende, desde mi punto de vista, a desaparecer o debería desaparecer. En las campañas políticas, en las precampañas, no debiera entregarse ningún bien o prometerse ningún servicio a cambio del voto. Entonces, yo creo que la propaganda utilitaria o la oferta de servicios públicos a cambio del voto debiera ser un mecanismo que debe ser restringido, que debiera restringirse aún más en los procesos electorales. Creo que en este tema de la equidad y de la libertad, pues también hay que insistir mucho en cómo lograr a nivel electoral, a nivel político, que el voto realmente sea un voto informado por parte de los ciudadanos, no un voto basado pues, en emociones, en sentimientos o en enojos, sino un voto realmente informado que le permita a los ciudadanos pues, contrastar adecuadamente las plataformas electorales de partidos y candidatos. Y algo muy importante que tiene que ver con el Tribunal Electoral, que sabemos que les ha preocupado mucho y creo que será parte de la reforma electoral futura, pues será toda la revisión de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral para simplificar los procedimientos, para prever otros medios de impugnación en materia electoral, para establecer, como decía Raúl Ávila y dice el presidente del tribunal, los juicios en línea. Yo también diría que a esa reforma, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, sería muy importante abrir la legitimación procesal a los ciudadanos. Por ejemplo, que los ciudadanos pudiesen también impugnar, y no solamente los partidos, los resultados electorales. Que un ciudadano o un grupo de ciudadanos, veremos qué dirá la próxima Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, tenga la posibilidad de impugnar resultados electorales y que el monopolio de la impugnación no esté solamente de los resultados electorales, me refiero, en manos de los partidos. Bueno, para terminar, creo que hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, hace unas semanas escuché al fiscal de delitos electorales de nuestro país hablando de la necesidad de una reforma a la Ley General de Delitos Electorales para establecer, por ejemplo, o tipificar el delito de fraude electoral. No sé si ustedes tengan esto claro. Es muy curiosa la legislación penal electoral en nuestro país, porque a pesar de nuestros antecedentes tan frecuentes de fraudes electorales, el delito de fraude electoral no está tipificado como tal en la legislación general de delitos electorales. Entonces, seguramente si le preguntan al fiscal de delitos electorales de nuestro país qué reforma él propone o qué reforma propondría, él diría una reforma a la Ley General de Delitos Electorales para establecer el delito de fraude electoral. Y finalmente creo que va a ser inevitable, y con esto ahora sí ya termino, la discusión sobre por la elección, ya lo decía la consejera Dania, de los consejeros no solamente, y de los magistrados, no solamente de los consejeros y magistrados federales y nacionales, sino también de los consejeros y magistrados locales, la discusión sobre el tamaño de los órganos electorales. Por ejemplo, esto yo lo he escuchado frecuentemente en compañeros de Morena, que me dicen, es inaceptable que el INE tenga 11 consejeros y consejeras electorales. ¿Por qué pasó de tener 9 consejeros a 11 consejeros electorales? Muchos en Morena entienden que el incremento de consejeros electorales obedeció a las negociaciones del Pacto por México. Y como el Pacto por México ya no está en vigor, pues algunos sostienen, debemos pensar en la reducción de consejeros electorales de 11 a 9 o a 7 consejeros electorales o a 5. Estas seguramente serán discusiones que no van a provenir del órgano electoral, pero estarán en el ámbito de los partidos políticos. También, por supuesto, va a estar todo el tema en la discusión electoral futura,
el tema administrativo, el tema del tamaño, el tema de los recursos del tribunal, de los recursos económicos, financieros, del, tanto del Tribunal Electoral como del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles deben ser las retribuciones de los magistrados, de los consejeros? ¿Cómo debe ser el rediseño administrativo del tribunal? Por ejemplo, ¿el tribunal debe mantener su sala especializada o no? En el INE, ¿es conveniente que se mantenga la Junta General Ejecutiva o no? ¿O las funciones que realiza la Junta General Ejecutiva las debe realizar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral? En fin, discusiones que no están mucho en la órbita de las autoridades electorales, pero que sí están mucho en el ámbito de los partidos políticos, o al menos en el ámbito de algunos estados, de algunos partidos políticos. Entonces, pues con esto concluyo mi intervención. Creo que sí habrá una reforma electoral. Ojalá que sea una reforma integral después del 2022. Si hay una reforma electoral antes, como lo mencioné al principio, pues será una reforma, si existe el consenso con los partidos políticos, para reducir el financiamiento público y para cambiar la fecha de del procedimiento de revocación de mandato que está originalmente previsto para la primera mitad del año 2022. Yo creo que estas serán las reformas electorales inmediatas, y las reformas posteriores, pues sí, ocuparán otra vez el tiempo de muchos actores políticos y sociales, y esperemos que sea una reforma amplia, integral, completa, lo más completa posible, pues que dé satisfacción a las fuerzas políticas involucradas y que sea una reforma político-electoral por consenso, es decir, que no sea una reforma política impuesta por una fuerza política mayoritaria. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. Como hemos podido atender, el doctor Cárdenas ha expresado que posiblemente las dos reformas electorales que afrontemos en un futuro inmediato giren en torno a dos temas. Por un lado, el cambio en la fecha de celebración del proceso de revocatoria de mandato presidencial, y por otro lado, la reducción del financiamiento público de los partidos políticos. Ha planteado también el doctor en su intervención algunos temas que serían parte de una reforma electoral ideal en el sistema mexicano, entre ellos el fortalecimiento de los mecanismos de democracia directa, participativa y deliberativa, la simplificación, y esto es muy importante, de la figura de la iniciativa legislativa ciudadana, la regulación de las bases y principios de la democracia electoral de los pueblos indígenas, el fortalecimiento del sistema de representación, el retorno del mandato imperativo, el propio sistema de elección de los consejeras, consejeros del Instituto Nacional Electoral o de los OPLES, así como de los magistrados y magistradas electorales, o el tema relacionado con los recursos financieros de las instituciones electorales. Muchas gracias, doctor Cárdenas. La verdad es que ha sido muy ilustrativa también su participación. Y ahora es el momento de ceder el turno de la voz al maestro Arturo Espinosa Silis. Hola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, por la invitación, gracias Alfonso, gracias Alejandro, y bueno, me da mucho gusto saludar a mis compañeras y compañeros, a Wendy, a Diana, a Jaime y a Raúl. A ver, el tema de reforma electoral me parece que es un tema bastante recurrente, ¿no? Al menos los que estamos aquí, ya hemos hablado y escrito mucho al respecto, no en esta ocasión, sino a lo largo de los últimos meses, los últimos años. Tenemos varias cosas escritas, varias mesas en las que hemos participado. Creo que en México siempre tenemos la solución a gran parte de nuestros problemas, siempre los vemos con una modificación a la ley, ¿no? Siempre acaba siendo esa nuestra conclusión. Si cambiamos la ley, todo va a mejorar. Lo cierto es que no ha sido así. Las últimas reformas electorales nos lo han demostrado. Yo me acuerdo, al menos las últimas dos siempre han prometido ahorrar dinero, que desengrosar
la economía electoral, y lo cierto es que eso no pasa, ¿no? Ese sigue siendo siempre un tema que se debate, cómo hacer más baratas las elecciones, y no ha habido una sola reforma que lo logre, ¿no? Buscamos elecciones de mejor calidad. Creo que las elecciones en México son de bastante buena calidad, son procesos bastante bien hechos, pero siempre hay cosas que nos faltan, ¿no? Yo creo que podemos abordar el tema de reforma electoral desde muchas aristas. Hay muchos temas que podemos tocar. Me parece que quienes me antecedieron en el uso de la voz han señalado varios puntos muy valiosos, unos con los que estoy de acuerdo plenamente, otros que no comparto del todo, pero tenemos visiones integrales de lo que se tiene que hacer, ¿no? Puedes abarcarlo desde el punto de vista de la organización de las elecciones, la justicia electoral, las instituciones electorales, el financiamiento a partido, comunicación política, género, reelección, violencia política de género. Hay muchísimos aristas que tiene el tema de reforma electoral. Como bien lo dijo Raúl, creo que en el legislativo uno de los deportes favoritos que practican es la presentación de iniciativas en materia electoral, ¿no? Nosotros en Estrategia Electoral contamos más de 150 iniciativas presentadas en ambas cámaras solo en lo que va de esta legislatura. Y hay iniciativas que se van reciclando una y otra vez y nada más se presentan. Uno de los hechos es este tema de reducción de financiamiento público. Hay más de 40 propuestas, que muchas de ellas son iguales, pero pues la idea es que cada legislador o legisladora presente su propia iniciativa. A ver, creo que tenemos diferentes opciones. Si vamos a hablar de reforma electoral, hay una parte en la que puede ser una reforma quirúrgica. Creo que la consejera Dania Rabel tocó algunos temas muy puntuales respecto a los cuales se podría modificar la ley en aras de hacer un sistema mejor, más viable, de corregir algunas cuestiones que en la práctica se han visto que son complejas de ejecutar, de llevar a cabo, que generan conflictos. Creo que también se puede plantear algunos cambios más de fondo. Raúl Ávila y Jaime Cárdenas hablaron de algunos cambios más de fondo. O podemos tener un híbrido como ha sido hasta ahorita, que hacemos un poco de todo, ¿no? Y me parece que en algunos casos cada reforma electoral nos lleva a hacer el sistema más complejo, más abigarrado, más complicado, ¿no? Para muestra aquí dejo algunas cosas. Por ejemplo, el tema de las autoridades electorales locales. En 2014 se debatió muchísimo. Prácticamente todos coincidíamos en que no deben desaparecer, en que deben de permanecer. Y lo que tenemos ahora es un sistema mixto en el que hay una gran autoridad electoral que es la rectora del Sistema Nacional Electoral y hay autoridades electorales locales que yo creo que en muchas cosas, si lo analizamos a fondo, se ha generado conflictos en muchas cosas que no había conflictos, ¿no? En temas de capacitación electoral, en temas de integración de mesas de casilla, en temas de cómputos, de rastreo de paquetes, de muchas cosas se ha generado conflicto donde no había. Ahí me parece que descompusimos un poco el sistema, no abonamos. Mi postura en esa es claro, ¿no? Yo estoy a favor de la democracia a nivel local y a nivel federal, de que haya una autoridad electoral encargada de las elecciones federales y autoridades electorales encargadas de las elecciones locales. Me parece que los institutos electorales locales son grandes laboratorios de democracia a nivel local y podemos encontrar, en Estrategia Electoral hemos hecho análisis muy minuciosos de extraordinarias prácticas que han venido desde lo local y que hoy en día se implementan a nivel nacional y otras que no se implementan a nivel nacional, pero que también en lo local son muy exitosas. Simplemente en temas de democracia directa, me parece que la vanguardia la tienen a nivel local. En temas de voto electrónico, también la vanguardia la tienen a nivel local. Muchos temas de género han empezado desde lo local. Muchas cuestiones de cuotas, muchos criterios que se aplican hoy en día para representación proporcional han empezado desde lo local. Entonces, me parece que los institutos electorales locales son una pieza fundamental, así como también las autoridades electorales a nivel federal también lo son. También tenemos grandes criterios y grandes innovaciones que se han implementado a partir de ellas. Me parece, soy de la opinión de cualquier reforma debe de pasar por desregularizar el sistema.
hacerlo mucho más simple. Me parece que uno de los graves problemas de la democracia mexicana es que hay un gran descontento de la ciudadanía con todo lo que sean las instituciones, sean los partidos políticos, todo lo que tiene que ver con elecciones, con el mundo político, con la vida política de este país, la vida electoral de este país, hay un gran descontento. Y la muestra clara son los diferentes análisis que se sacan cada año, el análisis de The Economist, el análisis de Latino Barómetro, Idea Internacional hace poco sacó también un estudio. Me parece que es muy claro el descontento que hay hacia la democracia. No está respondiendo a cuestiones fundamentales de la vida cotidiana de la ciudadanía. No está respondiendo a realidades inminentes de este país, como es la desigualdad. La democracia no lo está resolviendo, la vida política no. Ayer simplemente salió una encuesta en el Financiero sobre las preferencias electorales, y más allá de las preferencias que tienen sobre cada partido político, me llamó la atención que otra vez la distancia entre la ciudadanía y los partidos políticos aumentó. Hay un gran número de personas nuevamente que no votaría ahorita por ninguno de los partidos políticos o están indecisos. Lo que digamos es, ninguno de los partidos políticos lo convence. Hace unos años era muy distinto, hace un par de años era muy distinto. Hoy otra vez la ciudadanía no encuentra respuesta en los partidos políticos. A partir de esto, a mí me gustaría tocar, creo que los tiempos actuales requieren que una reforma electoral pase por dos cosas. Uno, que nos lleve a innovar, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Y la otra, a ciudadanizar el sistema electoral, a ciudadanizar las reglas electorales, hacerlas más sencillas, hacerlas más fáciles. Justamente este mes para la revista Voz y Voto escribo un artículo sobre las elecciones de 2021 y la importancia que ellas tienen para mí. Y se lo compartí a algunos amigos que no están en el medio electoral ni en el mundo político y demás, y me dijeron, es muy complejo, no entendemos. Y simplemente es explicar qué se va a elegir. Y la gente lo ve complejo, son muchas elecciones, son muchos cargos de elección popular, son muchas cuestiones que hay que valorar. Y la gente, digamos, los que no están en este medio, no le entienden y eso hace que genere desinterés. Entonces creo que tenemos que ir por eso. Me parece que nos tenemos que ocupar un poco de las nuevas herramientas que tenemos y un poco de los problemas que hay. Yo creo que hay que usar nuevas herramientas para hacer el voto más accesible. Yo en particular no soy un convencido al 100% del voto electrónico, pero sí soy un convencido de que hay distintas modalidades de votación que se pueden atender. Hoy en día sabemos que muchas de las elecciones han tenido complicaciones con el voto electrónico, pero también la realidad es que muchas de las elecciones tienen que encontrar algunas soluciones para poder resolver cómo votar sin tener presencia. La situación que estamos viviendo lo obliga. En Estados Unidos el debate es muy amplio y me parece que el voto a distancia, el voto por internet, el mismo voto electrónico y algunos mecanismos alternativos de votación se deben de empezar a valorar y se deben de empezar a considerar en la legislación. Me parece que en este sentido también se tienen que empezar a considerar muchas más cuestiones a distancia, ¿no? Por ejemplo, en temas de justicia electoral, la presentación del juicio en línea, Rafael Elizondo Gasperín ha sido muy enfático en este tema, que es urgente. La justicia electoral a mí me parece que es poco accesible, es selectiva. La sala superior únicamente está en la Ciudad de México, las salas regionales únicamente se encuentran en algunas ciudades del país, los tribunales electorales locales solamente los encuentras en la capital de los estados. Y esto hace poco accesible a la justicia electoral. Creo que la presentación de un juicio en línea es necesario. Creo que la celebración de audiencias virtuales también es inminente. Ir a una audiencia no solo es costoso, sino también es toma mucho tiempo y se requiere desplazarse. Y en muchas cosas me parece que tenemos que transitar a cuestiones más innovadoras en ese sentido. También me parece que tenemos que trabajar en la rapidez de los resultados definitivos. Gran parte de los conflictos postelectorales es porque en México tardamos mucho en tener resultados definitivos. Yo creo que los resultados son confiables, pero la ciudadanía lo que quiere saber es el día de la elección o a más tardar el día siguiente quién ganó con toda certeza. Y aquí esto se reúne con el tema de medios de impugnación. Yo creo que lejos de abrir y que haya cada vez más posibilidad de impugnar cualquier decisión,
debemos de cerrarlo un poco, debemos, y no es una cuestión de no acceso a la justicia, sino es una cuestión de definitividad en las decisiones de las autoridades electorales. La cadena impugnativa hoy en día tarda muchísimo en resolverse. Hay asuntos simplemente del proceso electoral de 2018, hay asuntos fundamentales de vital importancia que se resolvieron un año después. ¿Por qué? Porque se agotó toda la cadena impugnativa y se regresó en múltiples ocasiones hacia las autoridades electorales. Una vez para que vuelvan a resolver y se vuelvan a pronunciar. Me parece que también tenemos que buscar hacer campañas electorales más ágiles, más breves y que pasen por porque sean más dinámicas. Me parece que las campañas electorales hoy en día son poco atractivas para la ciudadanía. La ciudadanía no le da seguimiento y esto también es parte de poner en el centro a la ciudadanía del sistema electoral. Finalmente, me gustaría tocar algunos temas en particular que se han tratado aquí. Creo que hay temas muy concretos que son muy importantes de llevarse a cabo. Creo que, por un lado, necesitamos mirar hacia la democracia interna de los partidos políticos. Creo que lo que hemos visto es que los partidos políticos tienen prácticas sumamente antidemocráticas. Los partidos políticos, lejos de ser un ejemplo de democracia, en sus propios procesos de elección de dirigencias, de elección de candidaturas, son partidos que se han convertido en cotos de poder que se manejan por pequeños grupos que son los que tienen el control de ese partido. Creo que también el modelo de comunicación requiere revisarse. Me parece que es un modelo que ya está obsoleto, que ya es bastante tardío y que sí me parece que restringe la libertad de expresión. El debate lo centra. Prácticamente es un debate que se monopoliza en los partidos políticos. Ellos son los que tienen principal acceso a los medios de comunicación. Varios de los criterios han cerrado la posibilidad de un debate amplio, de un debate franco, de un debate abierto a la ciudadanía y de un debate en el que haya contraste entre las propuestas políticas, entre las diferentes opciones y las diferentes alternativas que hay, entre la experiencia de las diferentes candidaturas. Me parece que el financiamiento de partidos políticos también se requiere discutir. Yo he señalado varias veces que no es el momento de reducir el financiamiento de partidos políticos, pero sí es un momento para pensar diferentes alternativas. Creo que los partidos en este ámbito de ciudadanizarse deben de acercarse a su propia militancia y buscar recursos a partir de su propia militancia. Es algo que los partidos han renunciado de manera importante, ¿no? Reciben simplemente el dinero del financiamiento público y evitan hacer cualquier otro tipo de medida o acción que busque acercarlos a su propia militancia, acercarlos a sus propios cuadros. Por eso vemos que los liderazgos en los partidos políticos, hay una carencia de liderazgo en los partidos políticos. Me parece que la representación proporcional se tiene que revisar. No, yo coincido con lo que mencionaba Jaime Cárdenas, yo no soy partidario de eliminarla o reducirla, pero sí soy partidario de que se respete. Hoy en día tenemos una integración en el Congreso que no atiende a los porcentajes de votación, que tenemos mayorías creadas artificialmente, mayorías que son muy ajenas a la voluntad ciudadana manifestada en las urnas y que se crearon a partir de consensos y acuerdos políticos y que eso permite que ciertas reformas constitucionales y legales que la ciudadanía no votó por ellas se hayan aprobado. Creo que eso es algo que también diferentes consejeros electorales, diferentes especialistas y académicos han abordado. Claramente los límites de sobre y su representación como se prevén en la ley no son suficientes porque no son respetados una vez que se integra el Congreso de la Unión, una vez que se integran los grupos parlamentarios. Creo que son de los temas que también hay que revisar. Y finalmente, creo que hay algo que hay que atender. Yo soy de la posición un poco de ver lo que está pasando en otros países. Y creo que cualquier reforma que se haga tiene que pasar por cuidar la democracia. Creo que hoy en día hay varios riesgos democráticos que estamos viendo que se corren y varios riesgos que una reforma tiene que apuntalar a la democracia. Y menciono dos muy concretos que están ahorita y han sido parte de
del debate público. Uno es lo ocurrido en Baja California respecto a la ampliación del mandato de el actual gobernador, que está pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que es algo, este tema de ampliar los periodos de ejercicio del cargo es algo que hemos visto en muchos países y me parece que es un grave riesgo a la democracia y le debemos de cuidar. Y el otro es el tema de los ejercicios ciudadanos de consulta que son al margen de la ley, ¿no? Creo que tenemos un marco legal, constitucional, que los prevé expresamente, tenemos un procedimiento que los contempla y creo que tomar decisiones a partir de este tipo de ejercicios también me parece que es algo que una reforma electoral se tiene que ocupar y que nos tenemos que ocupar en general todos. Me parece que la reforma, lo sintetizo, además de buscar ser innovadora, además de buscar ciudadanizar el sistema electoral, tiene que buscar cuidar nuestra democracia electoral que tanto trabajo nos ha costado construir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Espinosa Silis. El maestro ha hecho énfasis en el papel fundamental que los institutos electorales locales tienen como pieza fundamental para operar una futura reforma electoral, en la necesidad de simplificar el sistema electoral y de trabajar en el descontento que tiene actualmente la ciudadanía con el funcionamiento de la democracia. Y ha también destacado que toda reforma debería cumplir con dos objetivos o debería tener dos objetivos. Por un lado, la innovación del sistema electoral a través de la regulación, entre otros, del juicio en línea o de la celebración de audiencias virtuales. Y por otro lado, también se debería atender a la ciudadanización del sistema electoral a través de la agilización de los conflictos o de la dinamización de las campañas electorales. Dicho lo anterior, pasaríamos a abrir brevemente, por razones de tiempo, de límite de tiempo, el espacio de preguntas y, en ese sentido, aunque se han hecho preguntas individuales para algunos de los panelistas que las haremos llegar posteriormente a través de correo electrónico, vamos a tratar de compilar las preguntas que se han hecho de manera general para todos los panelistas a fin de que puedan tener una participación breve en la respuesta de las mismas. Y al finalizar estas dos preguntas pasaríamos a concluir ya, ¿no?, la participación de cada uno con una participación de 2 minutos. Las preguntas que se han presentado de manera general establecen que si observando los nuevos paradigmas políticos es peligroso o no regular los procesos de ejercicios democráticos como las consultas ciudadanas o si se hace necesaria su regulación, no solo de las consultas, sino también del proceso de revocatoria de mandato y de la distribución de las prerrogativas fuera de la ley. Y por otro lado, también nos hacen la pregunta para todos los panelistas de si consideran necesario que exista una reforma en materia del ejercicio de Internet y de las redes sociales. Entonces, les dejo la palabra para ver quién quiera participar en la respuesta de este par de preguntas que nos hablan de la regulación, de las consultas ciudadanas, de la revocatoria de mandato y, por otro lado, de la regulación del modelo de comunicación política en materia de redes sociales. Sí, consejera. Me quiero referir al tema de la regulación de redes sociales porque además se vincula con algo que me llamó la atención de la exposición del doctor Cárdenas. Él hablaba de la necesidad de que existiera un voto informado. Desde luego, pues creo que nadie podía estar en contra de partir de esa premisa. Sin embargo, me parece también que es difícil que esto se pueda concretar justamente derivado de lo que se ha conocido en años recientes como las fake news o la posverdad. Preguntan si se tendría que hacer una regulación de medios de comunicación, hablando específicamente de Internet y de redes sociales. Me parece que eso no es la solución. Creo que nos ha demostrado la experiencia que cuando tratamos de regular un medio tan libre como puede ser el Internet, generalmente pues los efectos son contraproducentes. Es imposible contener el flujo de información en el Internet.
¿A qué ha apostado el Instituto Nacional Electoral desde las elecciones de 2018? Simplemente a dar información cierta, oportuna y veraz. Entonces, a lo que apostamos es darle información de calidad a la ciudadanía, cumpliendo con estas características fundamentales de la información, que tengan la información en el momento que les pueda resultar útil. A eso se refiere cuando hablamos de información oportuna, que además de todo sea integral. No podemos dar a conocer información parcial porque es una forma de evitar que la ciudadanía pueda emitir un voto informado y que además de todo, pues contenga todas las cuestiones que en ese momento les pueden ser relevantes a la ciudadanía para una toma de decisiones. Creo que esa es la apuesta que tenemos que hacer, más que una regulación. La verdad es que no soy partidaria del modelo francés. Creo que es muy complicado, es muy oneroso y realmente no puede dar buenos resultados y sí puede implicar, pues a lo mejor, una limitación a la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, me quedaría con esa respuesta. Gracias. Muchas gracias, consejera. No sé si alguno de los panelistas quiera participar. Sí, doctor Cárdenas. El micrófono. Respecto al tema de la regulación de medios de democracia directa, pues yo sé que esto ha provocado en algunos sectores sociales y políticos un gran rechazo. En México, estos mecanismos a nivel federal se contemplaron por primera vez en una reforma a la Constitución en 2012. Fue cuando se reformó la Constitución para prever en el artículo 35 la figura de candidato independiente y también la consulta ciudadana, y se modificó el artículo 71, fracción cuarta constitucional, para prever la iniciativa legislativa ciudadana. Como sabemos, el año pasado se incluyó la revocación de mandato. Este camino ha apenas iniciado, ha iniciado en nuestro país, y yo lo que espero, seguramente algunos esperan también lo mismo, es que estos mecanismos de democracia directa sean más amplios, más accesibles a los ciudadanos, más sencillos en su instrumentación, que se incluyan más mecanismos. Yo, por ejemplo, en mi intervención hablaba del referéndum. En muchos países, en muchas democracias consolidadas, una reforma a la Constitución no puede realizarse si no viene acompañada, o no entra en vigor esa reforma, si no viene acompañada por un proceso de referéndum. También, por ejemplo, lo observamos en la Unión Europea, como cuando se discutía hace algunos años la posibilidad de una constitución para Europa, hubo países que rechazaron el tratado para la existencia de una constitución europea, países como Francia u Holanda. ¿Por qué? Porque los tratados también en algunas sociedades, en algunas naciones, se someten a referéndum, o leyes muy importantes que son sometidas a referéndum. Entonces, este camino de los medios de democracia directa, pues ha iniciado en México y falta aún mucho camino por recorrer para que se consoliden. Desde luego, han ocurrido hechos que hacen que algunos de estos mecanismos no se consideren muy legítimos. Me refiero a los ejercicios que ha realizado el gobierno en turno antes de la legislación secundaria en materia, por ejemplo, de consulta, o después de esa legislación para realizar algunos ejercicios de consulta, como decía Arturo, al margen de las instituciones electorales. Esto, desde luego, pues no abona en la credibilidad o en la legitimidad de los mecanismos, pero la consulta, el referéndum, la revocación de mandato, el referéndum cuando exista en México, la revocación de mandato, la iniciativa legislativa ciudadana, son mecanismos muy importantes de democracia participativa o directa que han empezado a establecerse en nuestro país. En el tema de redes sociales, yo coincido con la consejera Dania. A mí lo único que en materia de redes, lo que me preocupa, como en cualquier espacio de este tipo, es el asunto de los ámbitos o de los espacios comprados, ¿no?
debemos salvaguardar también en Internet pues el principio de equidad, y los espacios comprados sí deben tener, supongo que lo tienen, una regulación y sanciones, deben ser reportados ante la autoridad electoral y desde luego son susceptibles de fiscalización para salvaguardar desde luego los principios de equidad en las contiendas electorales. Pero en el ámbito de las fake news o en la valoración de la información de redes sociales o límites que se puedan imponer a la libertad de expresión, yo en principio estaría en desacuerdo con una regulación que limitara la libertad de expresión o el derecho a la información en las redes sociales. ¿Puedo, Wendy? Sí, o Arturo. Adelante, Raúl, yo hablo después de ti. Bueno, gracias. De manera muy breve, me parece que las dos preguntas que hicieron fueron muy inteligentes, que condensó Wendy, porque estamos hablando precisamente de la posición del Estado ante la sociedad política y el mercado electoral, ¿no? Que pasa por el mercado de la comunicación político electoral precisamente. Entonces, ahí creo que hay dos grandes enfoques, el enfoque más liberal de no regular y el enfoque, vamos a llamarlo, menos liberal, más interventor, de sí regular, tanto en el caso de las consultas como en el tema del Internet y de las redes sociales. Yo estimo que es un falso dilema. Estimo que se trata, puesto en esos términos, definitivamente de un error, mirarlo así. Creo que de lo que se trata y de lo que la ciencia jurídica y la ciencia política viven en buena medida en esta materia, es decir, lo que las nutre y motiva, es precisamente el ir haciendo un ejercicio pragmático por la vía de las consecuencias para recuperar la experiencia relevante y promover la regulación. La regulación a través de reformas, ciertamente que nunca son perfectas. Es verdad que precisamente en una democracia pluralista, al no haber una sola voluntad, vamos a decir, autoritaria, dictatorial, vertical, pues hay una multiplicidad de puntos de vista, opiniones, tanto para la reforma, sus contenidos, como para su interpretación y aplicación. Y eso es muy saludable, pues esa es la vida democrática. Yo pienso que precisamente lo que hemos venido haciendo es documentar la experiencia desde hace 30 años y produciendo reformas, interpretándolas y aplicándolas todos los operadores, hombre, con diversas fortunas. En el caso de las consultas ciudadanas y del Internet y las redes sociales, guiado por este criterio pragmatista, creo que hay algunos espacios, algunos tópicos en los que la regulación debe entrar más fuerte y otros en los que no. Y hay ejemplos, cuando tuvimos pues evidencia, como lo dijo el presidente Zedillo en su momento, de que su elección fue libre, pero no fue auténtica o equitativa, pues desatamos toda una política pública electoral para poder lograr condiciones de equidad. Pues yo creo que ha habido suficientes evidencias a lo largo y ancho del país para probar de que las reformas y la aplicación, tanto incluido el modelo de comunicación política electoral, que no es perfecto desde luego, pues ya ha generado alternancias y una mucho mejor calidad de la democracia de la que no teníamos primero y la que sí tuvimos después a lo largo de los últimos 30 años. Entonces, creo que lo mismo que pasó, me aventuro a decir y termino, en materia de radio y televisión en su momento en México, cuando se discutió también hace, por cierto, casi 100 años, que si la radio debería estar en manos o no de los partidos políticos, o solo del gobierno, del sector privado, o en el caso de la televisión, que se hicieron estudios internacionales para ver qué modelo de televisión teníamos, si tipo europeo, norteamericano o propiamente nacional, pues se tomaron decisiones y se hizo la regulación y la aplicación correspondiente, y tengo la impresión de que, con máximo respeto a las libertades y los derechos, estaríamos en esa tesitura. Creo que
hay suficiente evidencia para advertir y prever de que va a seguir habiendo, digamos, así como abstenciones del Estado y de la justicia, el órgano electoral para no regular, otros aspectos en que sí va a ser indispensable hacerlo para preservar, pues, los valores de la y los principios del proceso electoral y de la democracia. Ese sería mi comentario. Bueno, si me permiten, nada más para, muy brevemente, respecto a las redes sociales, a ver, yo creo que aquí hay de entrada algo que no es del todo acertado. No es cierto que no haya reglas en las redes sociales. Digamos, las reglas generales que aplican a las campañas, las reglas generales que aplican en materia de fiscalización, de erogación de recursos y demás, aplican también para las redes sociales. Me parece que si queremos regular un poco más temas como las fake news y así, creo que sí sería acotar más la libertad de expresión. Justamente yo dije que había que desregularizar el sistema y que había que privilegiar la libertad de expresión, que me parece que el actual modelo de comunicación política ya se quedó corto en ese sentido. Y creo que por ahí debemos de ir. Las redes sociales es uno de los espacios donde actualmente más se permite el debate, más se permite el contraste de ideas y donde la ciudadanía puede acercarse más a la vida política, al mundo de este político, puede cuestionar a los candidatos, puede acercarse a ellos. Entonces, yo no soy partidario de regular las redes sociales, creo que no nos llevaría a nada bueno. Y en el tema de fake news, me parece que inclusive hay ejercicios muy interesantes que desde 2018 se han hecho en México y se han replicado en otros países del mundo para combatir las fake news. Y en el tema de los ejercicios de democracia directa, a ver, creo que hay que ser cuidadoso con los ejercicios de democracia directa. No quiere decir que no hay que realizarlos. Me parece que a nivel local ya se realizan en varios estados. La Ciudad de México cada año tiene mucha experiencia en ejercicios de democracia directa. Jalisco tiene mucha experiencia. Chihuahua recientemente acaba de realizar un ejercicio plebiscitario. Me parece que hay que ver lo que pasa a lo local. Desafortunadamente no son los ejercicios que tengan la mayor participación ciudadana. Y de lo que vemos a nivel mundial, vemos países que tienen una larga tradición en este tipo de ejercicios como Estados Unidos o Suiza, y en los que se hacen frecuentemente. Y vemos países en los que se hacen respecto de temas trascendentales o de temas de gran que implican un cambio en la vida no solo del país, sino en la vida de la ciudadanía, como ocurre en Reino Unido, o ha ocurrido en Canadá o en España se ha buscado a partir de lo que se busca respecto de Cataluña, lo que se ha buscado de Quebec, de Escocia, del Brexit. Creo que es algo que en México se tiene que ir haciendo con mucha cautela, poco a poco se tiene que ir, la ciudadanía nos tenemos que ir familiarizando con ellos, tenemos que ir viendo sobre todo las bondades o los beneficios que nos va a traer este tipo de ejercicio, pero lo más importante es que se tienen que hacer bajo los estándares democráticos mínimos. Campañas de información abiertas y amplias, me parece que se tiene que hacer también con voto universal, me parece que se tiene que hacer con ciertas reglas básicas que garanticen que va a ser un auténtico ejercicio democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Únicamente por razones de tiempo, solicitaría si pueden hacer un cierre de su participación, un cierre bastante concreto de máximo un par de minutos para poder cerrar esta mesa. Si quieren, empezamos por el mismo orden que hemos participado y pues muchas gracias. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer tu moderación, Wendy. Muchas gracias. Gracias también por la invitación para formar parte de esta mesa. Y lo que me queda claro de la intervención de todos los panelistas es que hay muchos temas que tenemos que revisar, nos tenemos que sentar, discutirlos y reflexionar sobre ellos, pero yo sigo advirtiendo que son temas puntuales y que en su caso tendríamos que hacer un trabajo de surcido fino. Se han tocado temas muy interesantes como el de la revocación de mandato
Nosotros ya tenemos la reforma constitucional. Actualmente lo que se prevé es que en noviembre de 2021 se tiene que hacer la recolección de las firmas para que en diciembre de ese mismo año el INE pueda ver la procedencia o no de la revocación de mandato. Si nosotros nos regresamos sobre los pasos que ya dimos para hacer la revisión de otra vez, sería adecuado hacerla en 2021, pues entonces tendremos que revivir la discusión que en ese momento teníamos cuando decíamos, bueno, pero es que la problemática es la equidad en la contienda, es que vamos a tener al gobierno federal pues realmente haciendo propaganda por el tema de la revocación de mandato. Sin duda eso va a implicar una reducción de costos, pero ahora sí, ¿que a qué precio? Entonces tendríamos que hacer esa revisión. En cuanto a la integración actual del Consejo General del INE, a ver, hay que decirlo que se incrementó el número de consejeros y de consejeras porque se incrementaron las atribuciones del Instituto Nacional Electoral. Eso ocurrió desde 2014, pero no solamente se incrementaron sus atribuciones en ese momento, no se dejan de incrementar. Efectivamente, ahora también el INE tiene atribuciones con el tema de revocación de mandato, tiene atribuciones con el tema de los sindicatos, formamos parte de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, entonces se han incrementado. Bueno, ya para no ir más lejos, con la reforma que se acaba de publicar el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, ya no vamos a tener 8 comisiones permanentes, vamos a tener 9 comisiones permanentes. Eso implicaría también incluso hacer modificaciones a la propia LEGIPE para que pudiéramos los consejeros integrar más comisiones de las que en este momento podemos integrar, porque son muchos los trabajos que se hacen a través de estas y muchas las atribuciones que tenemos. Yo coincido que el tema de transparencia es fundamental para generar legitimidad y confianza en la ciudadanía. Y creo que también, si queremos caminar hacia una democracia participativa, es fundamental que exista transparencia para que la gente tenga los insumos para que pueda participar de manera eficiente. Creo que otro tema que tenemos ahí en el tintero tiene que ver con la representación indígena. Realmente nosotros avanzamos en ese tópico en 2018 cuando hablamos de las candidaturas indígenas, pero algo que sigue pendiente y que es debatible es la autoadscripción calificada. Yo soy partícipe de esta autoadscripción porque me parece que con eso se pueden limitar las posibilidades de simulación del cumplimiento de esta cuota indígena y asegurar que con eso sí puedan llegar personas para las cuales está haciendo esta, en principio, acción afirmativa. Sin embargo, sé que todavía se tienen que hacer valoraciones para que, aún con esta disposición, pues no existan simulaciones. Y eso me lleva al tema también de los mushes, por ejemplo. Lo que vimos que ocurrió en Oaxaca con un tema de autoadscripción de género y que no solamente resultó violatorio para los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad, sino para el principio de paridad de género que tienen que observar los partidos políticos. Entonces, eso fue violatorio de los derechos de las mujeres. Seguimos, sí, efectivamente, teniendo cuestiones pendientes en el ámbito legislativo que tiene que ver con el uso imparcial de los recursos públicos, particularmente con el párrafo 7 del artículo 134 constitucional. Tenemos una Ley General de Comunicación Social que no se hace cargo de esa parte del artículo 134 y entonces constantemente el INE en cada elecciones emite acuerdos, normas reglamentarias para tratar de solventar esa laguna, pero las últimas criterios de la Sala Superior es que nosotros no podemos hacer la emisión de estos acuerdos. Tenemos todavía pendiente la configuración legal de la reelección. Con el tema de la reelección, pues ya hay una aprobación en la Cámara de Diputados. Hay que revisarla y ver si estamos de acuerdo, si nos convence, porque hay algunas cosas que pueden ser debatibles, como el hecho de que quienes están aspirando para la reelección pueden utilizar los recursos que se les dan en la Cámara de Diputados para seguir haciendo el trabajo de campo que tienen que hacer en su distrito. Entonces, creo que todas estas cosas son revisables. El tema de la representación proporcional, artificial, como ahora le hemos llamado, no es algo novedoso, esa problemática no es algo que haya surgido con la actual integración del Congreso, es algo que venimos arrastrando y que no se le ve una solución sencilla. Porque ¿qué vamos a exigir? Que forzosamente quienes los partidos políticos
políticos que postulen a sus candidatos, pues que entonces tengan que ser forzosamente de militantes de sus partidos políticos, y después cuando lleguen al Congreso no van a tener la posibilidad de pasarse a otra bancada. ¿Cómo podemos realmente evitar que se den estas mayorías? En fin, y que además de todo están por encima de la ley. Hay muchas cosas que discutir, pero yo agradezco mucho la invitación a esta mesa y creo que esto nos da para seguir haciendo mesas, reunirnos y retroalimentarnos mutuamente. Muchísimas gracias, Wendy. Muchísimas gracias, consejera. Si quiere participar, bueno, sí, sería ahora la intervención de Raúl. Gracias, Wendy, otra vez por tu moderación, por la invitación a los colegas de los cuales se aprende bastante en unos cuantos minutos, que han participado en esta mesa y a quienes han preguntado. Yo tengo una perspectiva optimista, digo, relativamente escéptica y crítica, desde luego, de la evolución del país y de la democracia. Yo pienso que somos, déjeme decirlo en estas palabras, una generación que al mismo tiempo somos padres, madres y fruto, ¿no?, de la democracia constitucional, esta que ha aspirado a que tengamos un marco de libertades y de derechos con pluralismo garantizado, con la independencia del Poder Judicial, con órganos autónomos, un papel para el Congreso, para los congresos y las entidades federativas, en donde el ciudadano tenga un papel protagónico y que la población, las personas tengan sus derechos, pues primero garantizados en las leyes y segundo que existan los mecanismos para hacerlos efectivos. Otra cosa es, también basada en la Constitución, todo el esfuerzo para dotar a esa democracia en sentido amplio de las condiciones para que opere con mayor facilidad la democracia electoral. Esa democracia en sentido amplio, pues hombre, hemos pasado por diversos momentos con mejor o peor economía, también somos fruto y protagonistas de una época muy difícil de limitaciones económicas, pero digamos, esto que impacta en la materia electoral y en la justicia, en este caso en la justicia electoral, pues estamos precisamente en camino de poder, digamos, remontar una nueva dificultad a la que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar quizá más complejamente con el tema del impacto económico de la pandemia, para salir adelante. Y yo creo que en esta perspectiva, pues aquí en esta mesa se han apuntado muchísimos temas y tópicos relevantes. Yo como jurista, digamos, que cultivo pues la ciencia jurídica no cerrada a otras disciplinas, por supuesto, sí creo que tenemos primero que fortalecer la plenitud y el sentido completo de las normas jurídicas. Es las leyes reglamentarias que faltan, artículo 134, lo que decía Dania muy bien, el tema de la reelección, porque tiene que quedar claro para que no sea ni el INE ni el tribunal quienes tienen que enfrentar casuísticamente esta problemática. Ojalá que se tome con responsabilidad y se regule oportunamente. Y, por supuesto, el tema de Internet, las redes sociales, las consultas, en general, los tópicos que hemos estado discutiendo con un sentido de responsabilidad. Yo creo que hemos construido instituciones grandes, también el país es un subcontinente enorme, con 130 casi millones de habitantes y con un padrón electoral creciente cada 3 y cada 6 años. También las instituciones mexicanas son proporcionales al tamaño de los partidos mexicanos, a una historia peculiar del contexto mexicano con un partido súper hegemónico que duró 70 años o más en el poder y que todavía juega un papel en las cámaras y en los gobiernos locales. Y entonces sí considerar que tenemos cada reforma y cada política y medida que tomemos, pues revisarla, estudiarla, diagnosticarla y hacer las propuestas debidas. Entonces, ese sería mi comentario, agradeciendo muchísimo la invitación a este panel. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Gracias por la invitación. Yo quiero terminar señalando algunas reflexiones. En primer lugar, decir que cualquier reforma política, cualquier reforma electoral no es inocente. Las reformas políticas, las reformas electorales, pues derivan, como sabemos, de condiciones
políticas concretas, de relaciones de poder, de circunstancias, de coyunturas específicas. Por ejemplo, la reforma electoral del 96, pues fue hija de esa circunstancia, de ese hecho reconocido por el propio presidente Zedillo, que de aquella época, que indicó que su elección había sido libre, pero no equitativa. Fue una reforma que tendió a resolver algunos problemas de equidad en las contiendas electorales. La reforma, por ejemplo, sin ánimo de polemizar, de 2014, en materia electoral, pues fue una reforma hija del Pacto por México, de 2 de septiembre, en el propio clausulado del Pacto por México, se prevé en las bases de lo que sería después la reforma electoral de 2014. Entonces, toda reforma electoral, política, en general, constitucional, pues es hija o tiene su origen en razones relacionadas con el poder en turno. Otra cosa que me parece importante decir, en tanto que pues, he estado manifestando durante mis intervenciones, que la democracia debemos entenderla en un sentido más amplio, es que no podemos perder de vista en cualquier regulación futura en materia política, tomar en cuenta otras modalidades de democracia, como la democracia comunitaria, que es la democracia de los pueblos originarios, o la democracia directa o participativa o deliberativa, u otras modalidades de democracia. Y finalmente hay algo muy importante, así que hay que decir. Así como los partidos políticos están en una profunda crisis de credibilidad, yo creo que esa crisis se extiende también, no en el mismo nivel, no en el mismo grado, pero sí se extiende también a las autoridades electorales. Y los ciudadanos esperan que una futura reforma electoral pues ciudadanice, por un lado, a los órganos electorales. Desde luego se entiende que son órganos técnicos, pero queremos que sean sobre todo órganos ciudadanos, a la par que órganos técnicos. No está reñido lo técnico con el carácter ciudadano. Y también queremos órganos electorales pues, que sean eficaces, que sean eficientes, que sean órganos austeros y que sean órganos responsables ante los ciudadanos. Entonces, me parece que esas serán algunas de las preocupaciones de una reforma, de una futura reforma electoral. El carácter integral de la democracia, el carácter ciudadano de los órganos electorales, pues y entender que esa reforma electoral futura de 2021, 2022, o el año en el que se realice esa reforma electoral, será hija de circunstancias políticas muy concretas. Muchas gracias. Gracias, maestro Espinosa. Bueno, ya nada más para concluir, creo que se han dicho muchas cosas aquí en la mesa. Me parece que cualquier reforma electoral en la que pensemos tiene que ser una reforma que fortalezca el sistema, que no lo debilite, que fortalezca las instituciones, que no sea buscando debilitarla. Desde luego, en nuestro papel de autores electorales, de especialistas, de académicos, debemos de buscar una reforma ideal, ¿no? Ya la parte política me parece que les tocará a los legisladores y las legisladoras en el Congreso. Pero sí creo que tiene que ser una reforma con objetivos muy claros. Un objetivo de fortalecer la democracia y un objetivo de ciudadanizar las elecciones, que se puedan acercar, que haya un vínculo, que esta gran brecha que se ha ido abriendo entre la vida política y la ciudadanía se cierre y se busque cuidar la democracia, lo que tantos años, todos estos años de reformas y de ir consolidando, construyendo un sistema democrático que describió Wendy al principio, pues eso no se pierda, que no sea una reforma en retroceso, sino que sea una reforma para crecer, que busque la democracia a la que aspiramos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde la Escuela Judicial Electoral agradecemos la participación de la y los ponentes de esta mesa virtual
y a quienes nos han seguido por las redes sociales, les invitamos a seguirnos acompañando en las diferentes actividades que hemos organizado para ustedes durante esta semana y durante el periodo de contingencia. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a ustedes.